Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos y todas una vez más a País al Día. Recuerden, este es el único programa de la televisión de la República Dominicana que tiene como objetivo principal que usted llegue a tener su casa propia, su techo, su apartamento, su vivienda, como usted le quiera llamar. Por eso les recordamos siempre el eslogan del programa: con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa, pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa. Y quiero que ese eslogan, hoy que comienza el primer programa, ¡felicitaciones, mi gente! Este programa le pide a Dios de todo corazón que cada uno de ustedes haga realidad sus sueños en este año que comienza, que la realización de su vida se ejecute, que esos planes que usted tiene pues se conviertan en realidad, y lo más importante, que la salud le acompañe y el deseo, la fuerza de hacer las cosas. Porque lo más importante de todo esto es que usted se decida a hacer que las cosas pasen. Y eso de llegar a tener su casa es una decisión suya, no mía. Es usted quien tiene que decidirse. Y si no lo hizo, y esas son de las cosas que vamos a estar hablando en el programa de hoy, es muy importante que usted se decida a hacerlo ahora en este año. Gracias de corazón, mi gente, a todos ustedes por domingo tras domingo seguir este programa aquí en el Canal del Sol de 11 de la mañana a 12 del mediodía, domingo tras domingo, y convertir este programa en esa orientación que usted anda buscando para llegar a hacer realidad su sueño. A mi gente de los Estados Unidos, a la gente que vive en cualquiera de las ciudades, de los estados de Estados Unidos, que siguen este programa, que nos manifiestan sus intereses en ver todos los domingos el mismo, que nos siguen a través de nuestras redes sociales, igual que a la gente que vive en Europa, a los de América del Sur, la gente de Panamá, de las Islas del Caribe, bueno, de Alaska, recuerden que tenemos gente en Alaska también, a todos ustedes, mi gente, a toda América Latina, los dominicanos y las personas que nos siguen aquí en la República Dominicana y en cualquier parte del mundo, gracias de corazón. Ustedes son la razón de este programa. Ustedes son el por qué nosotros hacemos el esfuerzo de tratar de traerles todos los domingos las orientaciones y las presentaciones de esas casas y apartamentos que pueden llegar a ser su hogar, ¿eh? Si usted anda buscando en dónde mudarse, yo tengo ese apartamento listo para que usted se mude hoy. Si lo quiere pagar poco a poco para después, pues también lo tengo, ¿eh? Vamos a estar hablando de eso. Gracias de corazón y una vez más, feliz año. Que Dios tome las manos de cada uno de ustedes, las decisiones de sus vidas, para que se hagan realidad sus más caros anhelos, en especial el que tiene que ver con la salud y el de llegar a tener su casa, su apartamento, su vivienda. Recuerde, si usted quiere vender una casa, un apartamento que usted tenga, usted me llama y yo con mucho gusto le ayudo a que usted la venda. Yo soy César Fragoso y mi teléfono es el 809-974-2565. Pues yo quiero que el programa de hoy hagamos una proyección de lo que, desde mi punto de vista, desde antemano se lo digo, será un año excelente, desde mi punto de vista. Sobre todo excelente en el tema de los bienes raíces de la República Dominicana. Y durante el programa de hoy yo les voy a decir el por qué yo, que tengo más de 35 años de experiencia en los bienes raíces de la República Dominicana, les aseguro
sin el más mínimo temor a equivocarme, de que a pesar de la pandemia y a pesar de todo, va a ser un año excelente para los bienes raíces de la República Dominicana. Pero para que su año también sea excelente en todo el sentido de la palabra, tenemos que hablar un poquito de cómo fue su año, de cuáles fueron esas cosas que hicieron que su año fuera bueno o fuera malo, o fuera regular. Ya en el programa pasado yo les di algunas ideas, pero ahora yo quiero que enfaticemos, que vayamos más hacia lo profundo y que usted junto conmigo, mientras yo les voy hablando, usted vaya pensando cómo real y efectivamente fue su año. ¿Cómo le afectó el tema del COVID-19? Sabemos que esa enfermedad afectó el mundo entero, o está afectando el mundo entero, porque a pesar de que ya están las vacunas por ahí, pues todavía vamos a tener COVID por un buen tiempo. Lo importante es tratar de evitar, digo tratar de evitar porque nadie sabe en qué momento va a ser afectado por el virus, pero hay que tratar de evitar ser parte de las estadísticas, y específicamente de las estadísticas de los fallecidos, porque el virus nos va a dar a todos, a cualquier persona de este planeta, en cualquier lugar puede llegarle la infección a través del aire, de alguien que le hable cerca. Por eso es tan importante protegernos lo mejor que podamos y evitar las aglomeraciones. Este programa de País al Día lo estamos haciendo desde hace tiempo ya, desde nuestra casa, con la intención de evitar ir al canal de televisión, porque en ese canal de televisión también van otras personas, si usted usa un micrófono y ahí están los camarógrafos, si hay un movimiento de personas, y nadie sabe dónde le puede llegar el virus. Así que si usted puede evitar estar en el medio, si usted puede evitar estar en aglomeraciones de personas, si a usted lo invitan a una fiesta, diga que no, quédese en su casa. Haga la fiesta por internet, haga una fiesta cibernética, disfrute de su familia, disfrute de su hogar, disfrute de la vida, que es lo más importante. Aunque usted no lo crea, y yo quiero que esto le quede muy claro en sus mentes, aunque usted no lo crea, usted puede perder la vida o hacer que pierdan la vida sus seres más queridos, sus padres, sus hermanos, sus familiares, por usted irse a fiestar una noche. Entonces, si usted puede evitar eso, evítelo. Vamos a hacer lo siguiente. Para seguir analizando cómo va o cómo fue en el 2021, yo les voy a solicitar que me permitan hacer una breve pausa y continuar cuando vengamos de la pausa con más de este magnífico tema. Adelante. Atención New York, todas las noches de 8 a 10 p.m. en el 107.9 FM del dial, vean y escuchen el programa Entre Bachata y Merengue en la emisora Caney Digital, La Contagiosa de Nueva York. Pueden escucharlo también a través de Livio.com, emisoras cibernéticas, MyTuner Radio, la página oficial Caney Digital 107.9 FM. Suscríbanse al canal de YouTube Caney Digital RTV, el romperrutina Francaney del Pino. Pidan su música favorita al 347-597-8064. Hola mi gente, estoy en el cuarto piso de una de las torres al 20. Lo que le quiero mostrar es cómo va el proceso de construcción del proyecto. Mire, voy a mostrarle este apartamento de 163 metros para que ustedes tengan una idea de cómo va el proceso de terminación. Este apartamento, aquí les estoy mostrando el área de la cocina. Este tiene cuarto de servicio completo y tiene la modalidad de la cocina abierta. Miren cómo se ve ese espacio para allá. Aquí tenemos el área de servicio, como ustedes pueden ver.
bastante amplia, con su cuarto de servicio completo. Este cuarto de servicio se puede considerar como una cuarta habitación, porque es un cuarto de servicio que tiene su baño bien grande, su baño completo en este apartamento de 163 metros aquí en Torres Alvento. Esta es la parte de la cocina que ya les mostré. Y cuando uno entra a su apartamento, este es el área con que se encuentra. Ahí tiene medio baño de visitas. Mírenlo aquí, es que no se lo mostré. Tiene un medio baño de visitas. Cuando usted entra a su apartamento, tiene todo este espacio. Les muestro la torre número 1, que ya está prácticamente lista para entrega. Ahí vemos los estacionamientos del proyecto. Eso que ustedes están viendo ahí es la garita de guardián. Les recuerdo que este apartamento tendrá su seguridad 24 horas, que aquí nunca se va a ir la luz porque el proyecto tiene la luz, la energía eléctrica del Mall Colina Centro que le queda al lado. Esa es la torre número 1, ya prácticamente lista para entrega. Les estoy mostrando un apartamento de la torre número 2 de 163 metros. Aquí usted tendrá una sala de estar. Mire, esa área que está ahí, que usted ve ahí que tiene esa columna, está destinada, se lo muestro desde aquí para que la luz nos permita ver mejor. Esa parte está destinada como para una especie de sala de estar. Tiene toda esa área para lo que es la parte de sala comedor. Esta es su sala de estar. Y por aquí usted pasa a las habitaciones. Les muestro este baño, que es el baño para las dos habitaciones secundarias. Esto es closet de ropa blanca. Y por aquí les muestro las habitaciones. Esa habitación está cerrada. Tiene materiales, tiene equipo. Esta es una de las habitaciones secundarias. Muy fresco cuando usted abre esas ventanas, ¿eh? Una habitación bastante amplia con su closet en cristal. Por aquí pasamos a lo que es la habitación principal. Una habitación principal amplia. Miren qué grande se ve esta habitación principal con sus ventanales. En esa zona que ustedes están viendo ahí, todo eso que ustedes están viendo ahí es el área donde estará la piscina, el área de juego para niños, zona para barbecue. Ese tanque va a ser algo hermoso en el proyecto, porque eso se va a decorar de una manera muy linda. Y eso que vemos ahí es el Mall Colina Centro, que queda justo al lado del proyecto. Entonces, por aquí vamos a ver el área del walk-in closet del proyecto. Miren, esto no es una habitación adicional, no. Ese es el walk-in closet de este apartamento de 163 metros. Y este es el baño de la habitación principal, que como pueden ustedes ver, tiene doble lavamano. Ahora yo les voy a mostrar cómo va el proceso de construcción de las demás torres aquí en Torres Alvento. Voy a ir caminando junto con ustedes para que vean la amplitud de este apartamento de 163 metros. Y desde aquí voy a pasar rápidamente al apartamento de al lado. Noten que ahí está el ascensor, que aquí hay un espacio para que haya siempre ventilación cruzada. Esto es un apartamento igual que el que les acabo de mostrar. Y aquí quiero enseñarles las otras torres, dos torres más que se están construyendo. Esa es una de ellas. Miren cómo va el proceso de construcción de esa torre. Ahí se está construyendo ya otra torre. Y como les dije, ahí está el Mall Colina Centro, que es parte del proyecto prácticamente, porque está al lado, ¿verdad? Individual completamente, pero usted va a tener su mall ahí al lado. Les enseñé desde allí lo que es ese tanque, que va a ser uno de los atractivos del proyecto, porque eso estará todo debidamente decorado. Si a usted le interesa, mire, aquí hay apartamentos de 97, de 121, de 143, de 163 metros. Hay penthouses disponibles, hay penthouses disponibles para los que quieran un penthouse.
La idea de este video es mostrarle cómo va el proceso de construcción del proyecto y decirle que todavía ustedes tienen tiempo de separar su apartamento. Aquí estoy entre las torres 1, que es esa que está ahí, y la torre número 2, que es esta que está aquí, donde les mostré uno de los apartamentos de 163 metros. Miren cómo se ven Torres Alvento aquí en Santo Domingo Norte, al ladito de la Jacobo Masluta. Miren que toda esta parte ya está prácticamente terminada. Ya estamos en el proceso de que las personas comiencen a mudarse en sus apartamentos aquí en la torre número 1 y la torre número 2, que ya está prácticamente terminada también. Les muestro este pedacito de la torre número 1. Son torres que están hechas para que siempre haya una ventilación cruzada. Fíjense que tiene una puerta por aquí y tiene otra puerta por acá. Esta es otra de las áreas de estacionamiento de esta torre número 1, que se la mostré desde aquel lado, que ustedes ven que ya está lista para entrega. Aquí ya estamos en el proceso de entrega de los apartamentos. Miren el estacionamiento, el parqueo. Y aquí está la garita de guardián. El proyecto tiene su seguridad perimetral. Miren la verja que cubre todo el proyecto. Me gusta mucho la vegetación que se ve al lado. Es una zona muy fresca. Ahí vemos la parte por donde van a entrar los vehículos. Esta es donde está la garita de guardián, la entrada principal del proyecto, todo eso que ustedes están viendo ahí. O sea, ahí será la puerta. Fíjense que ya está prácticamente terminado eso ahí, por donde van a entrar los vehículos aquí al proyecto Torres Alvento. Vendo solares desde 160 metros por la Jacobo Masluta, cerca del Mall Colina Centro, en el residencial Palmas del Sol. Para que construyas la casa de tus sueños, te ofrecemos los planos de 7 modelos diferentes de viviendas. Es un proyecto bajo la ley de fideicomiso, con un diseño vanguardista, con laguna natural, piscina, gimnasio al aire libre, residencial cerrado con seguridad 24 horas, área de juego para niños, área social, ciclovía, plaza comercial. Precios por metro desde 7 mil pesos en adelante. Reservación 5%. Inicial 40%, pagadero hasta en 18 meses en cuotas sin intereses. Financiamiento del 60% con la misma fiduciaria. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el residencial Espacio con bono del gobierno aplicado al inicial, ubicado en Santo Domingo Norte, detrás del Mall Colina Centro, cerca de supermercados, tiendas, bancos, escuelas, colegios, con transporte todo el tiempo por la Jacobo Masluta, a solo unos minutos del metro de Santo Domingo y de la Embajada Americana. Son dos edificios de 4 niveles, con 8 unidades por edificio, vigilancia 24 horas con cámara de seguridad, apartamento desde 88 metros de construcción, con 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado, un parqueo, habitación principal con baño privado, excelente terminación en madera preciosa, cuarto piso con terraza privada, parqueos adicionales disponibles, precios desde $59,500, separación $50,000, inicial 25% para dar en cómodas cuotas mensuales. Llama ahora al 809-974-2565. Hola mi gente, estoy en el segundo nivel de este penthouse que yo tengo en venta aquí en Colinas del Arroyo 2. Mire cómo se ve el área, ¿eh? Esta es una zona en un crecimiento extraordinario. Imagínese usted teniendo aquí un picuzzi, un jacuzzi, como usted quiera, y viniendo, o una terraza techada, ¿verdad? Y aquí esto puede ser una habitación enorme o una sala en el segundo nivel. Y si usted quiere convertir todo esto en una habitación enorme y ahí hacer un baño, como usted quiera, pues esto lo puede hacer usted aquí en este segundo nivel de este penthouse que yo tengo en venta aquí en Colinas del Arroyo 2, para entrega en unos meses, 2 o 3 meses. Bajando por esas escaleras, yo les voy a mostrar ahora lo que es el primer nivel del penthouse. Estamos ya en el primer nivel del penthouse, bajamos por esas escaleras y nos encontramos con el área de la cocina.
una cocina moderna, de las cocinas abiertas como se usan hoy en día. Aquí está el área de lavado y aquí usted tiene el área del comedor. Y por aquí vamos a lo que es la sala, una sala amplia con balcón integrado. Y quiero mostrarles esta belleza que se ve desde este lado. Miren el vecindario, ¿eh? Eso, ahí se va a construir un proyecto de apartamentos en los próximos meses, comenzará la construcción. Y esta es la vista que usted tiene desde su balcón. Mire cómo se ven las montañas allá al final, ¿eh? Esas montañas que usted ve ahí, eso es lo que usted siempre verá desde su balcón aquí en este magnífico open house que yo tengo disponible en Colinas del Arroyo 2. Este nivel tiene 3 habitaciones con 2 baños. Por aquí vamos a la parte de las habitaciones. Tenemos en este lugar una habitación secundaria. Mire, con su ventanal en cristal, con su balcón. Aquí está lo que es el baño de las habitaciones secundarias. Este es el baño de las habitaciones secundarias, este que está aquí. Y esta es otra habitación secundaria. Son 3 habitaciones con 2 baños, sala, comedor, balcón integrado, cocina, área de lavado y en el techo arriba, el segundo nivel, que fue lo que les mostré el primero. Esta es la habitación principal. Una habitación principal amplia, con doble ventanal y con su baño privado. Este penthouse, que está listo para entrega en unos 2 o 3 meses, yo lo tengo disponible por el precio increíble de $99,000. Si a usted le interesa aprovechar, comprar este penthouse por solo $99,000 aquí en Santo Domingo Norte, en Colinas del Arroyo 2, en un proyecto que tiene seguridad 24 horas, piscina, toda esa belleza disponible para usted por solo $99,000. Llámeme ahora al 809-974-2565 y disfrute de este magnífico penthouse aquí en Santo Domingo Norte. Vendo apartamentos desde 133 metros en el residencial Justin Tower en Alma Rosa Primero. Son 60 unidades en 2 torres con ascensores de lujo, planta eléctrica full, ductos de basura, lockers, área para choferes, lujoso lobby climatizado y amueblado, sistema osmosis, portón eléctrico, intercom de audiovisual con control de acceso, sistema contra incendios, piscina, salón multiuso climatizado, área de juegos para niños, gimnasio y área de barbecue, sistema de sonido con proyector para eventos, bar con bartender, terraza amueblada, espacio de lounge, apartamento de 3 habitaciones, baño de visita, cuarto de servicio con baño, estar familiar, área de lavado, sala, comedor, balcón tipo terraza, habitación principal con baño y walk-in closet, cocina modular con top y dash en cuarzo, puertas y closet en madera preciosa, red de wifi en el apartamento completo, preinstalación de aire con calor, terminación de techos en chinrap, cornisa en yeso y paredes vestidas en yeso, precios desde $162,700, separación 5%, inicial 35%, primera fecha de entrega 2024. Llama ahora al 809-974-2565. Seguimos con País al Día. En el segmento anterior, yo les solicité que ustedes hicieran una retrospección de lo que fue su vida. Sabemos que no fue normal, definitivamente, para ningún ser humano prácticamente en el planeta Tierra, la vida fue normal, sobre todo para los que vivimos en las diferentes ciudades de los países que conforman el planeta Tierra, porque una persona que vive en una selva del Amazonas, posiblemente su vida continuó normal, pero para usted que vive en una ciudad y para mí, pues las cosas fueron diferentes. Ahora bien, lo que yo quiero que usted haga junto conmigo es que pensemos en lo que será nuestra vida. Ahora bien, yo les quiero aclarar algo, y esto es sumamente importante. Si su vida
se vio afectada en extremo por el asunto del COVID-19 y usted fue de los que se dejó dominar por la situación, los que la pesadumbre, los que se vieron tan afectados que convirtieron sus vidas en un desastre. Yo necesito que usted se comprometa conmigo a que cualquiera que haya sido la situación que usted vivió, usted se proponga superarla. Óigame bien, si Dios le libró, al igual que a mí y a millones de personas en el mundo, de ser afectado por el mal, si usted fue de los que se vio limitado a desarrollar su vida y usted estuvo melancólico y triste, yo lo que le pido es que dentro de la circunstancia vea la alegría en el camino. O yo, depende de usted. Entonces, como este programa se especializa en los bienes raíces y como mi objetivo es orientarle desde el punto de vista de los bienes raíces y muy en particular de la situación de los bienes raíces en la República Dominicana, yo quiero que en lo que resta del programa nosotros analicemos la situación de los bienes raíces en la República Dominicana desde mi punto de vista, que puede ser diferente el suyo o el de otras personas y amigos televidentes, puede ser diferente su punto de vista, pero yo tengo más de 35 años de experiencia en bienes raíces en la República Dominicana y por eso les voy a decir mi punto de vista de lo que yo he vivido durante estos 35 años, que guardando ciertas diferencias, porque nunca antes se había presentado una situación con el tema de los bienes raíces, yo puedo decirle que prácticamente la humanidad en general no había vivido una situación, por lo menos lo que yo recuerde, con un virus que haya paralizado el mundo en los últimos 35 años. Sí, han habido virus, han habido situaciones que se han presentado en diferentes áreas del mundo, pero que no han llegado a cambiar las vidas de las personas como definitivamente lo ha hecho el COVID-19. Entonces, debido a la pandemia del coronavirus, el mundo de las personas se vio poco a poco limitado a su casa, a su hogar. ¿Cuántos de ustedes que querían viajar, de los que querían venir, por ejemplo, a la República Dominicana, no pudieron hacerlo en un determinado momento como consecuencia del COVID-19? Miles de dominicanos residentes en diferentes países no pudieron venir al país, a nuestro país, aquí, a la tierra del merengue, como consecuencia del virus. Eso pasó en el 2020. Y sin lugar a dudas, eso fue una circunstancia que nos mantuvo como presos en nuestras casas. Sin lugar a dudas también que esa disminución del uso del mundo prácticamente a nuestras casas, además de cambiarnos las vidas, trajo como consecuencia problemas personales. Hay familias que se unieron y hay familias que se desunieron como resultado de no saber manejar la circunstancia de vivir prácticamente todo el tiempo uno al lado del otro. Porque hay familias, hay esposos y esposas que se aman, que se quieren muchísimo, pero tienen diferentes características en sus formas de vivir. Y el hecho de estar juntos todo el tiempo trae problemas como consecuencia. Hay otros que disfrutaron al máximo esa cercanía con sus seres queridos. ¿Cuál de los dos fue usted? Pues siguiendo con el tema de lo que es la parte de los bienes raíces, sin lugar a dudas, las economías de todos los países del mundo, de una forma u otra, han sufrido las consecuencias de la pandemia. Recuerden que estamos haciendo el programa desde casa, así que cualquier ruidito lo perdona. Entonces, debido a esa disminución que hubo en la actividad económica mundial, miles, millones de personas perdieron sus trabajos,
cientos y cientos de empresas en todos los países del mundo han tenido que cerrar sus puertas porque no han podido mantener la producción de su actividad comercial, y al no producir dinero, pues se han visto obligados a cerrar sus puertas. Es posible que usted sea una de esas personas que se vio afectada por esa circunstancia, y comencemos a ver dónde lo quiero llevar. Yo analizo las cosas, pero el objetivo principal es motivarle, llevarle de la mano a la decisión de tomar su casa. Ya yo le he hablado mucho de todo eso, ¿verdad? Y quiero que siga viéndolo así también. Entonces, quizás en el 2020, como resultado de la situación del COVID-19, usted decidió que era un peligro, que era un problema endeudarse comprando su vivienda, y que podría ser mejor tener el dinero líquido en la casa o en un banco. Basado en ese análisis que les estoy haciendo, yo entiendo que es posible que a muchos de ustedes les resulte imposible aceptar la posibilidad de que en la República Dominicana, a pesar de la pandemia, a pesar de la situación mundial que se ha dado con el COVID-19, es posible que a usted le resulte imposible de creer que en la República Dominicana la situación de los bienes raíces va a ser mejor. Y yo, después de la pausa, le voy a dar mi punto de vista y el por qué yo entiendo que así será. Adelante. En Punta Cana, el mejor lugar para inversión turística del Caribe, vendo villas y apartamentos en el Residencial Velero, un nuevo modelo de desarrollo inmobiliario diseñado para el disfrute en familia. El estilo de vida exclusivo de Velero at Punta Cana incorpora la vida de hotel, turismo y hogar. Está ubicado en una de las áreas más privilegiadas, con acceso directo a través del Boulevard Turístico del Este, a solo 3 minutos de Blue Mall, a 5 minutos de Downtown y a 5 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. El complejo cuenta con plaza comercial, áreas sociales, con parque acuático, golf, spa, tenis, básquet, zip line, seagull lounge, anfiteatro, piscina, gimnasio, cancha de tenis, portero y seguridad 24 horas, apartamentos de 2 y 3 habitaciones de 122 y 133 metros, precios desde $126,625, villas de 140 y 212 metros de construcción de 1 y 2 niveles, precios desde $156,318. Llama ahora al 809-974-2565 y reserva tu villa o apartamento con solo $5,000. Hola, mi gente, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en que veas este video, yo estoy por aquí, por el área de Villamella, en un proyecto de viviendas que estamos vendiendo para que usted, si quiere una casa, pues ya la tiene. Usted puede adquirir una de estas viviendas aquí en la zona de Villa Mella. Casas excelentes, como vemos en el video, ¿verdad? En proceso de construcción y ya terminadas, que usted podrá, pues, comprar su casa en esta zona. Mire qué belleza. Esa casa que usted está viendo ahí, una exactamente igual que esa, en proceso de construcción ahora, para que usted tenga su vivienda. Si usted quiere una casa, pues la compra aquí. Si usted quiere un apartamento, me avisa. Pero hay personas que prefieren una casa. El inicial es el 20% del valor de la vivienda en este residencial que está en proceso de construcción aquí en esta zona. Ya no hay razón para que usted no tenga su casa. Si usted quiere una vivienda, si usted quiere vivir en una casa con su patio, en una zona excelente, pues hable conmigo. Yo soy César Fragoso y estoy en el 809-974-2565. Les recuerdo, 809-974-2565. Si usted no quiere vivir en apartamento, si usted quiere tener una casa, pues aquí la puede tener. Este proyecto está en construcción y es una belleza para que usted tenga su casa. Ya lo sabe, comuníquese conmigo, 809-974-2565.
2565. Nos vemos. Vendo apartamentos en los residenciales Anadilla 1 y 2, ubicado en la mejor zona de Prado Oriental en Santo Domingo Este, cerca de centros comerciales, bancos, plazas, supermercados, de las avenidas Ecológica, Hípica, Autopistas San Isidro, Las Américas, del Parque del Este, cada uno con un edificio de 5 niveles, con 6 apartamentos y 2 penthouses, para un total de 8 unidades por proyecto. Tienen 3 habitaciones, 2 baños, habitación principal con baño y walk-in closet, medio baño de visitas, sala, comedor, balcón del segundo nivel en adelante, cocina, área de lavado, cuarto de servicio completo, 2 parqueos techados, desde 111 hasta 124 metros de construcción, terminación de primera, planta eléctrica de emergencia e inversor para el área común, parqueos vigilados con cámaras de seguridad, 2 bombas de agua potable, pozo de aguas subterráneas, gas común, depósito de basura, baño para empleados, portones eléctricos a control remoto, precios desde $101,700, inicial 25%, separación 10%, pago resto del inicial en cómodas cuotas mensuales. Llama ahora al 809-974-2565. Aprovecha el bono vivienda en el residencial Terrazas del Arroyo por la avenida Jacobo Matluta. Un residencial cerrado con seguridad 24 horas, gimnasio, amplio sendero para disfrute de la naturaleza, cerca del Mall Colina Centro, con cines, supermercados, grandes tiendas, bancos, servicios médicos, a solo minutos del metro y grandes facilidades de transporte. 3 tipos de apartamentos de 2 y 3 habitaciones, con tamaños desde 68 hasta 90 metros de construcción, con sala comedor, cocina con desayunador, balcón, habitación principal con walk-in closet, 2 baños, área de lavado, cuarto de servicio, terraza, patio, reservación $200. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo las villas Dynamis Life en Vistacana, Punta Cana. Un estilo de vida diferente, cerca de centros comerciales, clínicas, restaurantes, a unos minutos de la playa y del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, con seguridad 24 horas, lagos interiores de agua dulce y salada para pesca deportiva y bañarse como en el mar, senderos para caminar, montar bicicletas y el único campo de golf iluminado del país, con patio, jardín y área para piscina. Son villas de 120 y 128 metros, primer nivel con sala comedor, cocina, terraza techada, lavadero, baño de visitas, parqueo para 2 vehículos, segundo nivel con 3 habitaciones, 2 baños, habitación principal con su baño, reservación $5,000, inicial 40%, pagadero en 12 meses, 60% a entrega. Llama ahora al 809-974-2565. De vuelta con País al Día. Miren, guardando las diferencias actuales de situaciones de depresión económica que se han dado en lugares como Estados Unidos y como en Europa, los cuales inciden de manera directa en más de 3 millones de dominicanos y dominicanas que viven en esos países, ¿eh? Porque si usted vive en Europa, si usted vive en los Estados Unidos y allá hay una situación económica mala, como de hecho la ha habido con el tema del COVID-19, del coronavirus, pues definitivamente su vida se ve afectada. Ahora bien, aquí es donde yo comienzo a ver las cosas de manera diferente a como las vi cuando leí sobre la historia, ¿verdad?, de la Gran Depresión de los Estados Unidos, y cuando hace unos años hubo otra situación de la depresión económica de Estados Unidos, que los bienes raíces bajaron considerablemente y que muchísima gente perdieron sus casas, o las situaciones que se han presentado en Europa, en España en particular, por ejemplo, que viven muchísimos dominicanos, donde los gobiernos de esos países tuvieron situaciones económicas difíciles y la economía en sentido general se vio afectada. Lo que sucedió en Europa, lo que sucedió en Estados Unidos, cuando hubo una situación económica fuerte en esos países, no es la situación que se está dando ahora con el tema del COVID-19. De hecho, los gobiernos de Europa y los gobiernos, o el gobierno de los Estados Unidos en particular,
por citar dos ejemplos donde se ven afectados miles, millones quizá de dominicanos y dominicanas, no es la misma. Porque en estas circunstancias, los gobiernos de esos países no están en una situación económica difícil. De hecho, los gobiernos han mantenido dándoles ayuda a millones de personas, y entre esos millones de personas hay miles de dominicanos y dominicanas que están recibiendo las ayudas de esos gobiernos. Y yo le voy a decir lo siguiente: es posible que usted que me está mirando sea una de esas personas a las cuales, gracias a las ayudas de los gobiernos donde usted vive, le haya ido mejor desde el punto de vista económico con el tema del COVID-19, recibiendo las ayudas del Estado, y eso desde su punto de vista, aunque usted no se haya dado cuenta, le haya significado una situación de economía mejor que antes de la pandemia. ¿Se está dando cuenta? Entonces, hay países donde miles de dominicanos y dominicanas han recibido ayudas del gobierno y han tenido mejores condiciones económicas que las que tenían antes de la pandemia. Entonces, si a esto le agregamos, y vayan siguiéndome la idea, y usted analiza su situación, si yo estoy equivocado en el caso suyo y a usted le ha ido peor con la pandemia que a otras personas, bueno, pues yo lo lamento mucho, esa es su situación y ahí es donde está lo que decíamos en principio. Ahora bien, si usted es de las personas a las que los gobiernos del país, de los países donde ustedes viven, es posible que su economía personal, la economía de su familia, en lugar de deprimirse, se haya fortalecido porque usted ha estado recibiendo un ingreso igual, mejor o parecido al que ganaba en su trabajo y no ha tenido la oportunidad de gastar mucho de ese dinero porque ha tenido que quedarse en su casa. Entonces, si usted se queda en su casa y usted gana un dinero, ya sea porque se lo dé el gobierno o porque usted haya comenzado a trabajar desde su casa y su vida desde el punto de vista económico se haya mantenido, yo les hablo con mucha seguridad acerca del futuro, porque desde el punto de vista de lo que pasó aquí en la República Dominicana, me llevan a asegurar lo que les voy a decir de aquí en adelante. Mire, mi gente, usted, si tiene un mínimo conocimiento del tema de los bienes raíces, o si usted fue de los que compró su apartamento, su casa, usted va a estar de acuerdo conmigo, porque con esa simple conexión con el mundo de los bienes raíces, usted va a confirmar que realmente en la República Dominicana, fíjense que hago énfasis, porque yo estoy hablando de mi experiencia vivida en la República Dominicana. Puede ser que eso no haya sucedido en ningún otro país. Puede ser que donde usted viva la situación haya sido muy diferente. Pero César Fragoso, País al Día, se produce, se realiza en la República Dominicana. Y yo vivo de los bienes raíces y tengo más de 35 años de experiencia en esto. Y en la República Dominicana, oíganme bien esto, tomen nota, analícenlo junto conmigo para que ustedes vean que lo que les digo tiene la realidad por delante primero. Miren bien, con excepción del mes de abril, cuando el mundo se detuvo por el virus, en el mes de abril el mundo se paralizó y la República Dominicana también. Pero eso solamente pasó en el mes de abril. A partir del mes de mayo 2020, mayo 2020, ya ustedes comenzaron a ver un cierto nerviosismo, un cierto movimiento en el mundo de los bienes raíces. Y ustedes, usted que me está mirando,
compró, tomó la decisión de comprar su casa o su apartamento en el 2020. Y en mayo comenzó el nerviosismo, pero ya a partir de junio 2020, la situación de las ventas de los apartamentos en la República Dominicana prácticamente fue igual. Y si usted no me cree, yo quiero que ustedes me ayuden y que hagan este estudio simple. Miren, tome ahora el teléfono y llame a cualquier agencia inmobiliaria de aquí, de las más grandes de la República Dominicana, o llame al asesor inmobiliario de su preferencia, el que le vendió el apartamento o el que ha tratado de venderle y usted no le ha comprado, y pregúntele si tiene apartamentos de hasta 3.500.000 pesos, si tiene apartamentos disponibles en las zonas donde todavía pueden conseguirse, y hago énfasis en eso, donde todavía se pueden conseguir apartamentos de hasta 3.500.000 pesos. Llame ahora y pregunte si hay apartamentos de primer piso o de cuarto piso, específicamente de esos dos. De primer piso o de cuarto piso de hasta 3.500.000 pesos en cualquiera de los proyectos que hay por la avenida Jacobo Masluta, en Santo Domingo Norte, por Ciudad Juan Bosch, en esa zona por ahí de la autopista San Isidro, de la avenida Ecológica. Llame ahora y pregunte si hay disponible en la avenida Ecológica, en esos proyectos que hay ahí, apartamento de primero, de cuarto piso de hasta 3.500.000 pesos. ¿Por qué le hablo de esos dos en particular? Porque son los primeros que se venden. A la gente le gusta vivir en el cuarto piso porque tienen derecho a una terraza privada en la mayoría de los proyectos que se están vendiendo hoy en día, y les gusta vivir en el primer piso para aquellas personas que no quieren subir escaleras y los que quieren en algunos casos tener un pequeño patio, ¿verdad? Entonces, usted hace así, llama y pregunta, que usted le dice, mira, yo quiero comprar un apartamento de primero, cuarto piso, de hasta 3.500.000 pesos, en el área de la Jacobo Masluta, de Santo Domingo Este, por la autopista San Isidro, por la avenida Ecológica, por ahí, y usted verá que le van a decir que no hay. Y déjeme decirle, no hay de los que se van a comenzar a construir, de proyectos que todavía no se ha movido una hoja del solar donde se va a construir, ya está vendido. Y si usted sigue analizando, yo tengo proyectos en la avenida Ecológica, se vendieron en dos meses para vender un proyecto de cientos de apartamentos. Yo tengo proyectos en la ciudad Juan Bosch, el proyecto Habitat 1 de ciudad Juan Bosch, en 3 meses se vendió completa la primera etapa. En la Jacobo Masluta yo tengo el proyecto Terrazas del Arroyo, donde usted no encuentra un apartamento de primero o cuarto piso porque están vendidos todos. En el proyecto Agua de las Colinas 12 no hay un apartamento de primero o cuarto piso porque se vendieron todos. En el proyecto de aquí, del kilómetro 17 de la autopista Duarte, Palmarejo, no hay apartamentos porque se vendieron todos. Entonces, yo le estoy hablando en base a mi experiencia, pero no se quede en esos precios de hasta 3.500.000 pesos. Ahora, usted quiere, dígale a su agente inmobiliario que usted quiere comprar un apartamento de 4 a 6 millones de pesos. Y que usted quiere comprar ese apartamento, digamos, en el Distrito Nacional, en las áreas comprendidas, vamos a poner, de qué sé yo, desde la Kennedy hasta el Malecón, ¿verdad? Desde la Kennedy hasta el Malecón y desde la Máximo Gómez hasta la Luperón. Oigan bien, todo ese espacio, hay muchísimos sectores. Llame ahora y diga que usted quiere comprar un apartamento de hasta 6 millones de pesos. Y se va a asombrar. Se va a asombrar porque no hay. Y que usted lo quiere listo para mudarse mañana, no hay. Usted puede encontrar alguna reventa. Usted puede encontrar a alguien que haya comprado y esté vendiendo. Sí, así aparece.
Pero no se quede ahí, dése una vuelta por el Gran Santo Domingo. Ahora mismo, móntese en su vehículo y tome los teléfonos de todos los proyectos que usted encuentre, donde usted vea un solar que van a comenzar a hacer un proyecto. Párese frente al solar y llame. Y diga, yo quiero comprar un apartamento en este proyecto que se está haciendo en la calle tal, del sector tal, aquí en el Distrito Nacional. Se va a asombrar, porque le van a decir que ya está vendido. Y yo le voy a decir, cuando vengamos de la pausa, lo que veo yo con relación a lo que será. Vendo apartamentos en el residencial Ángela Tower 1, ubicado en el Millón del Distrito Nacional. Un proyecto con área social, ascensor, zona para barbecue, gas común, gazebo, lobby, jacuzzi, planta full, sistema de seguridad, portón eléctrico, parqueos techados, cocinas modulares, pisos en porcelanato. Son 8 modelos diferentes de apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones, con tamaños desde 48.40 hasta 161.78 metros de construcción y precios desde 35 mil hasta 228 mil dólares. Separa hoy tu apartamento con 5 mil dólares y paga el resto del 40% del inicial en cuotas mensuales hasta la fecha de entrega en enero del 2023. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamento en el residencial Crisfer Punta Cana, ubicado a solo minutos de centros comerciales, de entretenimiento, de la playa y del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Es un proyecto con piscina y zona para barbecue, áreas deportivas con canchas de usos mixtos, ciclovía, unidades para uso familiar o como destino turístico, acceso controlado, salidas para aire acondicionado inversor, gas común, medidores de agua individuales, cargadores para vehículos eléctricos. Tiene 43.33 metros cuadrados, una habitación, un y medio baño, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado, un parqueo. Precio 65 mil dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Continuamos con País al Día. Esto está interesante, este análisis, ¿verdad? Pero fíjense que yo le estoy hablando en base a realidades. Yo no les estoy hablando en base a lo que yo pienso. Esa historia, ese análisis que yo le hice y esa decisión que les dije que tomen de investigar por ustedes mismos está basada en mi experiencia con relación a lo que fueron las ventas de las casas y de los apartamentos, ¿eh? Porque se han vendido muchas y se van a seguir vendiendo. Ahora bien, si usted todavía quiere sentirse más seguro, ¿verdad? Usted va al banco ahora, a esos bancos que hicieron ferias inmobiliarias. A los bancos que hicieron las ferias inmobiliarias para prestar dinero a las personas para que compraran una casa o un apartamento. Y usted verá que se va a sorprender con la cantidad de miles de millones de pesos que esos bancos prestaron a dominicanos y dominicanas que compraron sus casas usando esos créditos. Y eso fue en el año de la pandemia. Pero haga lo mismo con relación a lo que fue el sector vehículos. Vaya ahora a esos bancos que hicieron ferias de vehículos, que todavía están disponibles algunas, y pregunte cuántos millones de pesos se prestaron para comprar carros. Y usted se va a asombrar. Y eso pasó en el año del COVID-19, en el año del coronavirus. Eso pasó en la República Dominicana, en el año en que los países del mundo, incluyendo el nuestro, se han visto afectados de manera directa por la situación del COVID-19. Sí, nuestro país, mi país, tu país, ha sido afectado, está siendo afectado por el COVID-19, por el coronavirus. Pero eso no quiere decir que este año que pasó, que acaba de terminar, ha sido un año malísimo. No, no ha sido un año malísimo. Para los sectores de los bienes raíces, para el sector de los automóviles, la vida prácticamente continuó igual. Entonces, yo veo que lo que va a pasar en el mundo es bueno a nivel mundial, pero en particular
en particular en la República Dominicana, considerando que el año 2019, desde el punto de vista de ventas, fue un año récord en las ventas de inmuebles en la República Dominicana. El año 2020 puede que se haya quedado, no tengo la estadística en este momento, puede que se haya quedado por debajo del 2019, pero no fue un año funesto para los bienes raíces. Y por eso fue que le dije, se lo repito ahora, hagan la prueba. Comiencen a llamar a todos los bienes raíces que usted vea y se sorprenderá porque le van a decir no hay, no hay, no hay, porque se vendieron, no porque no estén construyéndose. Dese una vuelta por el Gran Santo Domingo, váyase por la Jacobo Masluta, váyase por Ciudad Juan Bó, váyase por la Avenida Ecológica, dese una vuelta por la Autopista Duarte. Usted va a ver muchísimos proyectos de apartamentos, muchísimos, y están todos vendidos. Hay que hacer más. Si usted no compró en el 2021, se va a quedar sin apartamento. Les reto a que lo consiga de los precios que le dije en el primero o en el cuarto nivel, porque no hay. Yo vivo de esto y gracias a ustedes tengo que estar buscando a diario apartamentos para ustedes. Pero no hay, mi gente. Entonces el gobierno aquí en República Dominicana, el gobierno del presidente Abinader y el licenciado Héctor Valdés Aviso en el Banco Central, ellos van a hacer lo imposible. Porque el año... Entonces, ese interés del gobierno, más el interés de las personas que no han visto terminarse el mundo con el COVID-19, que han decidido enfrentarlo, me obligan a mí, y quiero decirlo con seguridad mirándolo a los ojos, me obligan a mí a decirles con total seguridad que el año 2021 va a ser un año excelente en la República Dominicana desde el punto de vista de los bienes raíces. Así que si usted no compró su apartamento en el 2020 por la circunstancia que le dio el virus, si esa circunstancia desde el punto de vista económico le favoreció porque usted fue de los beneficiados de las ayudas de los gobiernos, no piense que la situación será peor. No, en el 2021 la situación será mejor y es usted quien tiene en este momento que tomar la decisión más importante de su vida, de comprar su casa, de comprar su apartamento, de verse más allá de las circunstancias, porque usted puede. Si otros han podido hacerlo, no hay absolutamente ninguna razón para que usted no pueda. Así que quédese en la cabeza hoy, usted va a comprar su casa, que usted va a comprar su apartamento. Desde el punto de vista de los bienes raíces en la República Dominicana, concluyo diciendo con seguridad total, de más de 35 años de experiencia vividas en problemas y sin problemas, excelente para los bienes raíces en la República Dominicana. Recuerde, con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa, pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa. Si Dios lo permite, la semana que viene nos veremos en una entrega más de País al Día. Hasta luego.